Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Experiencias que impulsan tu potencial, un espacio dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes profesionales, una iniciativa de los posgrados de la Universidad de ICESI para enriquecer la mirada de los profesionales en múltiples disciplinas y para compartir con ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de todos nuestros egresados, estudiantes e incluso profesores. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña la profesora Emily Gallego. Emily, muy buenas noches, bienvenida. Hola, Efraín, y hola a todos los estudiantes ahí potenciales que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias, Emily. Hoy estamos aquí reunidos para conversar sobre la maestría en mercadeo, una maestría que ha sido rediseñada para el futuro. Y Emily está aquí con nosotros porque ella es profesora a tiempo completo del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Escuela de Administración. Pero Emily Gallego, al interno de la universidad, es profesora de pregrado, de posgrado y maneja campañas tan interesantes como la de donación y el evento Sinergia. ¿No es así, Emily? Sí, la verdad es que eso lo estamos llevando a cabo ya en Sinergia. Vamos a realizar la versión número 25 y con campaña de ICESI Dona Sangre ya llevamos más de 10 años. Excelente, geniales esas iniciativas. Bueno, pues la maestría en mercadeo es una maestría que es realmente nueva porque hemos hecho una reforma curricular que les ofrece a ustedes una actualización importante en todos los ejes temáticos de esta maestría y queremos precisamente compartir con ustedes cuál es la intención, cuál es la misión de esta maestría. Básicamente la hemos diseñado porque te formamos para liderar iniciativas que fortalezcan la experiencia de usuario y la propuesta de valor de la marca, utilizando competencias en mercadeo estratégico que hagan uso de la analítica de datos e incorporen de manera innovadora las tecnologías digitales considerando las implicaciones éticas. Si ustedes notaron, hice énfasis en cuatro temas a lo largo de esta introducción. Más adelante Emily nos va a ayudar a comprender esos ejes, pero voy a irles dando un pequeño abrebocas de un dato de nuestra nueva maestría. La maestría está conformada por 3 semestres académicos, no por 4 como lo teníamos anteriormente y como es el común de las maestrías en la oferta académica de nuestra región. Tenemos una maestría que ha sido repensada, rediseñada y constituida en una oferta muy atractiva para nuestros interesados, compuesta de 15 créditos y 3 semestres únicamente. Ahora, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, hay 4 temas supremamente importantes. Hay 4 áreas o 4 ejes temáticos en esta maestría que Emily nos podría ayudar a entenderlos. Por favor, Emily, ¿cuál sería el primero? Bueno, claro que sí, pues mercadeo estratégico per se, marketing es estratégico, básicamente, pero digamos que hay una nueva cadena de valor que va más allá de lo que conocíamos o que los nuevos CMO están, digamos, necesitando en todo este último, digamos, ola que estamos viviendo, ¿sí? Se trata sobre todo de un tema de experiencia end-to-end. Básicamente, ¿esto de qué se trata? Esto viene desde lo corporativo y es el entendimiento profundo de este, digamos, nuevo consumidor para poder lograr nosotros conectarnos el día de mañana con ellos de una forma correcta, no solamente desde la comunicación, sino a través de todos los canales y desde el diseño, tanto de productos como de servicio. Una vez nosotros tenemos el entendimiento de este consumidor desde lo macro, desde lo micro, digamos que cuáles son sus alegrías, sus anhelos, qué piensa para el futuro, en qué ciclo de vida se encuentra, vamos entendiendo mucho más qué está pasando con esta persona. Pero no solamente entender esta parte, también entender cuáles son sus anhelos, su ansiedad y sobre todo también sus temores. ¿Por qué? Porque nosotros desde ahí podemos aportar valor. Ahí es cuando podemos generar estrategias de marketing, ¿sí? Que logremos llevar a cabo básicamente para facilitarle la vida a las personas. Para mí, eso es una posición de pronto muy personal, pero creo que para eso está diseñado el marketing estratégico, por supuesto, apoyado en todo el tema del targeting, de segmentación, de estar pasando con todos los nuevos medios, todo el tema del mix, ¿sí? Todas estas nuevas tecnologías que se van dando pues, de manera abismal en estos últimos tiempos. Marketing Analytics. Bueno, esto básicamente hoy por hoy todo el tema de la data, la tecnología, la arquitectura de sistemas y todo lo que tiene que ver, digamos, como con la nube y la información
pues tiene que ser parte del mindset, no solamente de las organizaciones, sino de la gente en general. ¿Sí? Estos nuevos CMO, es importante que entiendan qué está pasando aquí. ¿Por qué? Porque esta es toda la información. Hay demasiada información en este momento y lo que tenemos que aprender a hacer es cómo la vamos a interpretar, ¿sí? Porque esto es, digamos, como nuestra materia prima para la toma de buenas decisiones, que el día de mañana se retorne en temas de, pues, de ROA y de ROI, retorno de la inversión. Para ello es importante conocer, entender y sobre todo analizar. Hay demasiadas herramientas, pero entonces entenderlo, cuáles son las que realmente me sirven a mí y cuáles son esos KPIs que definitivamente le funcionan a mi compañía. Cuando la compañía puede ser multinacional, grande o pequeña, ¿sí? Porque esto ha evolucionado muchísimo y sirve, digamos, para todos los tipos de negocios, ¿vale? Todo el tema de business analytics va, digamos, muy, muy, muy ligado a todo lo que es lo corporativo y nos permite también testear qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Para tomar decisiones en momentos, digamos, precisos y no llegar, digamos, no sé, se nos acabó el semestre, el Q, y no supimos sino hasta el final. Esto nos permite, digamos, ir mucho más rápido en la toma de decisiones mucho más acertadas. Perdón, se me estaba cerrando el computador. Bueno, en cuanto al tercer punto, que por supuesto es igual de importante a los demás, que es el tema de innovación y tecnologías digitales, pues la innovación como tal es una herramienta que pues, la estamos trabajando hace mucho tiempo, pero por supuesto, en la medida que va evolucionando el tiempo, pues va evolucionando esta misma herramienta. Yo considero que la innovación es importante como para voy a utilizar la palabra orquestar, ¿sí? Y es básicamente, tenemos un montón de elementos, pero ¿cómo podemos potenciar cada uno de ellos para que sea, para que más bien aporte a nuestros objetivos corporativos y por ende de marketing? Entonces, en la medida que tengamos muy claro de qué se trata todo este tema de innovación y si le metemos por allí temas de, digamos, la transformación que están teniendo en cuanto a tecnologías de multicanalidad a omnicanalidad, pues vamos a tener una mejor experiencia de usuario de nuestro consumidor. Y repito, esto aplica para cualquier tipo de negocio, no solamente las multinacionales, porque a veces pensamos, no, es que hay que tener mucho dinero, o hay que tener una empresa grandísima. No, todo esto se puede hacer a escala dependiendo, digamos, de las necesidades de este nuevo consumidor. En cuanto al cuarto punto, que por supuesto es vital, que de hecho, pues les voy a echar una confesión. Hoy lo estuvimos hablando en una reunión, que el tema de habilidades gerenciales y éticas cada vez toma, digamos, o sea, siempre ha sido importante, pero cada vez es mucho más importante en el sentido que nosotros, pues por supuesto, el marketing es desarrollado por personas para personas, ¿sí? Con lo cual, repetir, las personas, los procesos, la gobernanza, todo tiene un rol supremamente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más personas que se sepan comunicar mejor, que tengan empatía, que tengan simpatía también, para poder establecer unas buenas relaciones, digamos, si hablamos de una empresa, pues con su primer cliente, que es las mismas personas de las empresas, estén en el punto que estén, sea el ingeniero, la secretaria, el mensajero, el director de marketing, los mismos de recursos humanos, ¿sí? Cada uno de ellos son importantes en toda esta cadena y todo cada vez va tomando mucho más valor. Yo decía que también cada vez, si hablamos tanto de productos como de servicios, lo intrínseco en ellos es importante, pero lo extrínseco cada vez va tomando mucha más fuerza, ¿no? Y lo hemos visto, digamos, en estos últimos meses, en tema de pandemia, que las compañías y las mismas marcas se están empezando a comunicar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque todo este tema, digamos, ético lo están reforzando, ¿sí? A través de responsabilidad social corporativa y otras tantas, digamos, estrategias que hay. Pero básicamente es para humanizarnos un poco más, ¿sí? Y llegar a un consumidor también de una forma diferente. Muy bien. Y Emily, encontramos en el centro de estos cuatro ejes un elemento común a todos ellos, usuario, marca y valor. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues la maestría tiene algo buenísimo y es que vamos a estar trabajando en productos reales. La idea es que el trabajo de proyecto de grado
sea un tema real y que, por supuesto, le sirva a las personas el día de mañana, ¿sí? Con lo cual, se va haciendo paso a paso. Vamos revisando, vamos haciendo, por supuesto, pues estamos en una universidad, es importante que esté la parte, digamos, académica, conceptual, porque a partir de allí vamos a llegar a una práctica, digamos, mucho más constructiva. Y pues la idea es que al final, digamos, de todo este proyecto, de todos estos semestres, pues las personas salgan con un producto que va a ser aplicado a sus compañías, sean propias o que sea empleado de alguna empresa desde su área. Entonces, nosotros en publicidad últimamente tenemos una palabrita y es que debe ser líquido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que debe ser líquido es que es flexible, es adaptable, ¿sí? Y contamos con muchos elementos para llevar a cabo esto. Contamos con muchos profes que, bueno, ya tuve más adelanteras, pero gente con muchísima experiencia que también voy a hacer una cuñita. Hombre, que hacer una consultoría con ellos no sería tan fácil como tenerla acá desde un aula de clase, sea virtual o presencial. Perfecto. Y ahora que hablas de esa virtualidad, quiero cambiar, darles a todos nuestros interesados en la tarde de hoy una nueva información con respecto a nuestra maestría. Y es que la maestría en mercadeo tiene una metodología blended. Aquí quiero hacer una claridad. No es por el tema pandemia, no es un tema temporal, no es por ahora. Desde hace tiempo que venimos organizando esta maestría, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a migrar hacia los temas de la presencialidad un poco más reducida y migrar más hacia el tema de la no presencialidad, de la virtualidad, del sincronismo y del asincronismo, que ahorita podemos hablar un poco más. Así que tomamos la decisión de ofrecer una metodología blended. Para quienes no la conozcan, el programa se desarrolla bajo una metodología innovadora que combina la importancia de la interacción presencial con las oportunidades que nos da hoy en día el mundo digital. Los cursos comienzan en un componente virtual importante, se presentan los conceptos centrales y preparan a los estudiantes para un encuentro presencial final que se da en el campus de la universidad. Esto, básicamente, ¿qué nos ofrece? Cada encuentro presencial tendrá lugar en un mes diferente. Tendremos un encuentro presencial en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Aquí tendremos un fin de semana intenso en el campus universitario con estudiantes, con profesores, posiblemente algunos invitados. Y el resto de clases se dan en una metodología virtual que facilita a muchas personas que no viven en Cali, que viajan mucho o que se les presenta algún tipo de dificultad presentarse físicamente en la universidad cada 8 o cada 15 días. Y este componente lo apreciamos mucho. Hoy en día, incluso los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, ya conocen parte de esta virtualidad. El caso tuyo, Emily, por ejemplo, en pregrado y en posgrado estás dictando clases a partir de medios virtuales. ¿Cómo ha sido eso? Pues ha sido maravilloso. La verdad es que tenemos un tema de adaptación importante allí. Nosotros pues empezamos desde el semestre pasado, que fue cuando se nos vino como todo encima. La verdad es que tuvimos una semana para adaptarnos y tanto los estudiantes de pregrado como los de posgrado nos fue súper bien. En Blended tuvimos invitados, me acuerdo pues en maestría, gente que de pronto en otro momento era muy complicado. ¿Por qué? Porque había una que vivía en Bogotá, otro que estaba en Panamá, el otro nos ayudó desde México. Entonces, claro, cuando tienes el tema de la presencialidad, pues a veces se dificulta porque esas personas tienen la agenda muy complicada y sacarse 2-3 días para viajar, pues es complicado. Entonces, la verdad es que los estudiantes en ese momento lo valoraron muchísimo porque, pues, gente súper top que también permanecen ocupados y ya también ellos están acostumbrados como más a la virtualidad. Entonces, eso por el lado de maestrías. Y en el lado de pregrado, pues hicimos la campaña Dice Sí Dona Sangre. No sé si se dieron cuenta, para los bancos de sangre también les tocó cambiar su metodología, que era que lo hacíamos dentro de la universidad, en el campus. Ahora, pues, por supuesto, avalados por el INS, Instituto Nacional de Salud, avalaron para que hiciéramos la campaña. Nosotros nos encargamos de hacer todo el tema de comunicación, que es la materia, introducción a la publicidad, chicos de segundo semestre. Y, por supuesto, los profesionales de la salud se encargaban de todo el tema. Entonces, cambiamos también ese mindset de la gente y que aceptaran que la fundación llegara con su unidad móvil hasta sus casas, sus unidades residenciales y las mismas empresas
y tuvimos, la verdad, nos fue muy, muy, muy bien. Tuvimos 200 donantes el semestre pasado. En este momento estamos haciéndolo de nuevo y la verdad es que las personas están recibiéndolo bastante bien. Y en Sinergia fue igual. Tuvimos cuatro conferencistas el semestre pasado y tuvimos 1,000 personas conectadas. No esperábamos tanto, para serte honesta, pero lo que quería decir con todo esto es que pues hay un cambio a nivel mundial, ¿sí? Entonces, un poco Darwin, y es adáptate, mueres. Y eso es lo que hacemos, y sobre todo si nosotros estamos en el área de marketing, pues es importante ir un paso más adelante y adaptarse, y no solamente adaptarse, sino sacar, digamos, provecho de todas estas nuevas tecnologías. Dejar de temerle y más bien como lanzarnos a hacerlo, porque la verdad es que funciona y funciona bastante bien. Lo hablábamos unos minutos antes de iniciar esta jornada, y es que a raíz de las dificultades que se presentan para la presencialidad, el mundo virtual ha crecido enormemente, ha permeado la academia y seguramente en muchos escenarios llegó para quedarse. Entonces, en la maestría precisamente nos anticipamos a este tema y ofrecemos desde el primer semestre una metodología flexible, una metodología que le facilita a los estudiantes, no solamente de Cali, sino incluso de toda Colombia, tener una interacción con su profesor a través de los diferentes medios virtuales con una presencia en el campus una vez al mes. Más adelante les cuento otra sorpresa que nos trae la maestría en ese sentido. Y si bien valoramos mucho el tema de la presencialidad, no queremos dejar de lado otro tema muy importante, que es la internacionalización. Los estudiantes de la maestría además tendrán una experiencia internacional, tendrán la oportunidad de hacer un viaje académico con sus compañeros e incluso de otras maestrías también, para conocer otros campus universitarios e interactuar con otras disciplinas. Un estudiante de una maestría distinta, no sea de la de mercadeo, sino también es un financiero, un economista, un estudiante de un MBA, y trabajar conjuntamente en función de los diferentes temas que nos van a ofrecer universidades de la categoría como las que estamos presentando aquí, que son algunas con las que tenemos convenio. Así que en un semestre el estudiante tendrá la oportunidad de realizar una semana internacional con todos sus compañeros de posgrados en general de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Cada uno escoge el destino, el programa, el país que prefiera, y en esa experiencia académica tendrá un aprendizaje enorme. Aprovechará precisamente la presencialidad de esa jornada, la interacción, la multiculturalidad que nos ofrecen ese tipo de espacios, el conocer obviamente otra entidad académica y otro país. Así que el tema de la presencialidad lo valoramos, pero el tema de la internacionalización no lo hemos dejado de lado. Si bien queremos trabajar de manera virtual y también de manera presencial, también queremos ir fuera de Colombia y tener la oportunidad de interactuar con otras culturas, economías y formas de pensar. Muy bien, hablemos un poco del respaldo. ¿Quiénes respaldan esta maestría? ¿Quiénes respaldan a la Universidad ICESI? Bueno, yo creo que en términos generales a la Universidad ICESI ya la conocemos de una manera bastante amplia, y una de las acreditaciones que más queremos resaltar el día de hoy es la acreditación de la WACSB. Este tipo de acreditación, que cubre a toda la Escuela de Negocios a la cual pertenece la maestría en Mercadeo, es una acreditación que menos del 5% de las universidades o de las escuelas de negocio en el mundo tienen. Es un grupo bastante selecto, con unos estándares de calidad muy por encima de lo que puede llegar cualquier universidad. Y afortunadamente la Universidad ICESI se ha esforzado, ha trabajado con el ánimo de tener este tipo de acreditaciones. Pero esto está muy bien en el tema académico. Digamos, en lo académico la ACSB nos cubre y nos respalda. Pero no contentos con eso, la universidad busca desarrollar alianzas con empresas, con organizaciones, con el mundo en donde nuestros estudiantes después se van a enfrentar. Tenemos un respaldo muy valioso. Estas compañías, creo que muchos de ustedes la conocen. Pero Emily, cuéntanos un poco, ¿cómo ves el respaldo con el que contamos desde la maestría en mercadeo? Estas organizaciones nos ayudaron a rediseñar la maestría. Sí, bueno, nosotros, como bien decía Efraín, por supuesto, pues esto tiene que ir, digamos, empezado por el lado académico, que lo aportamos los profesores desde la universidad, pero no es que nos hayamos sentado como
entre nosotros y ya salimos a buscar a estos grandes aliados que, bueno, el que sabe, Nielsen es de las multinacionales más importantes en temas de investigación de mercados y en la cual yo creería que si no son todas, la gran mayoría de multinacionales se apoyan para tomar decisiones en todo el tema de share y bueno, todo el tema que tenga que ver con estrategias de marketing como tal. En cuanto a Grupo Sancho, yo no sé si es muy conocida, creería que no, yo porque soy publicista y bueno, porque tuve la oportunidad de estar ahí con ellos trabajando hace muchos años. Sancho es la agencia más efectiva en Colombia y está rankeada a nivel mundial entre las 10 mejores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias a sus estrategias, todo el tema del retorno y la inversión, pues ellos lo que hacen es que como sobre ejecutan esos objetivos que tiene la marca como tal, con la que sea que trabaje. ¿Sí? Tienen muchas marcas, dentro de ellas está, que recuerda así rápidamente, digamos, Grupo Bancolombia y otras tantas que también son internacionales. Pero básicamente lo que hacen es gente supremamente potente, de la cual nos vamos, digamos, a apalancar para poder entender cómo funciona todo el tema de las estrategias desde la comunicación y desde el negocio para la toma de decisiones. Pues Juan Valdez, por supuesto, es conocido y de las marcas más queridas por nosotros y sabemos que ha pasado en temas a nivel internacional. Fijación de precios, pues de hecho tenemos ahí un profe que le voy a dar la palabra más adelante a Efraín para no pues chiviarlo con toda la noticia y la verdad es que van a aprender de la mejor, o sea, no hay mejor aliados en este momento que los que tenemos nosotros en ICESI para la maestría. Eso es top. Absolutamente de acuerdo, Emily. Y no solamente los tenemos con el ánimo de construir la maestría y diseñarla curricularmente. Muchos de estas empresas tienen participación activa dentro de nuestra nómina de profesores. Algunos ejemplos. Domenico Barbato, de Juan Valdez, es nuestro profesor. La chiva que íbamos a dar tiene que ver con fijación de precios. Fijación de Precios es la compañía más reconocida en habla hispana sobre el tema precios y Ariel Baños es precisamente el líder de esta organización. Es el gurú de precios en Latinoamérica y gran parte de Norteamérica y parte de Europa. Y tenemos así como ellos dos una gran nómina de profesores que invitamos a que ustedes conozcan, incluso que lleguen a indagar un poco de sus perfiles. Se podrán imaginar las bondades que es tener en el mismo salón de clase profesores con esta experiencia, casos, la oportunidad de preguntarles sobre sus empresas, sobre su experiencia, sobre temas internacionales que hayan vivido, éxitos, fracasos, nuevas ideas. En fin, es una oportunidad enorme para poder hacer un ejercicio de crecimiento y de construcción de conocimiento. Bueno, muy bien. Yo quería abrir ahora el espacio de preguntas al cual les invitamos que a través del chat nos pueden enviar algunas de sus inquietudes. Y se nos ha adelantado Martín precisamente con una inquietud. Martín nos pregunta por qué se produjo el cambio a 3 semestres y si se dejó de incluir, ¿qué se tuvo en cuenta para la definición del programa? Bueno, Martín, en primer lugar te cuento, el tema de los 3 semestres es algo que lo pensamos bastante, porque tradicionalmente las maestrías son orientadas a una duración, perdón, de 2 años. Estos 2 años divididos pues en semestres son 4 semestres en donde en algunas ocasiones en las maestrías de mercadeo se abordan muchos temas clásicos, muchos temas que desde nuestro punto de vista necesitan ser reformados, necesitan un poco más de update, de actualización en temas, ¿sí? Hoy en día el mercadeo es muy diferente de lo que era el mercadeo hace 10, 20, 30 años. Y en algunas organizaciones, en algunas universidades, con todo el respeto, siguen trabajando temas que desde hace 30 años, 20 años, vienen siendo exactamente lo mismo. Como lo hemos conversado hoy con Emily, el mercadeo es completamente diferente. No es solo digital, pero sí en gran medida tiene unos nuevos canales, unos nuevos medios, unas nuevas métricas, unas nuevas formas de tener retroalimentación que antes no se manejaba. Así que hemos querido migrar este currículo al mercadeo actual, al mercadeo vigente, al mercadeo dinámico que estamos viviendo el día de hoy y consideramos que es absolutamente pertinente para beneficio de nuestros estudiantes reducir un poco el tiempo de duración de nuestra maestría y ser igualmente ágiles con su formación académica.
La oportunidad de desarrollar esta maestría en 3 semestres es una oportunidad muy valiosa. No hemos querido dejar de lado temas. Si más adelante podemos compartir contigo, Martín, el pensum, el plan curricular, vas a encontrar que seguramente todos los temas de mercadeo que pueden llegar a ser de tu interés lo hemos incluido. Ahora, es muy importante contar con ese respaldo por parte de las empresas, de esos stakeholders que nos están ayudando a hacer la maestría. Porque como lo dijo Emily, no nos encerramos por allá en un salón de la universidad a colocar nuevos cursos y salimos felices. Nos encerramos con ellos, con las personas que contratan, con las personas que dicen, mire, un profesional en mercadeo, una persona que esté trabajando en mercadeo, una persona que quiera especializarse o profundizar en temas de mercadeo, debería conocer de esto, y especialmente del mercadeo actual. Así que junto con ellos logramos organizar esta malla curricular absolutamente nueva, completamente renovada, está a la altura de lo que estamos viviendo e incluyendo muchos elementos que aquellas maestrías clásicas que no han tenido unas reformas hace unos años, pues no las incluyen. Entonces, afortunadamente tenemos esta maestría muy vigente, muy competitiva, muy atractiva del día de hoy. María Angélica nos pregunta, ¿los que no vivimos en Cali tenemos algún beneficio? Bueno, me leyó la mente, María Angélica. Yo les decía que teníamos algunos beneficios que les iba a comentar más tarde, pero bueno, les voy a decir algo. Si tenemos personas que están viviendo fuera de la zona metropolitana de Cali, la Universidad ICESI ha querido facilitar un poco su experiencia de estudio en Cali. Así que algunas personas tendrán que desplazarse una vez al mes a nuestra ciudad y tener clases los días viernes y los días sábado, una jornada intensa, especialmente el sábado. Pensando en eso, la universidad ha considerado lo siguiente. Aquellas personas que estén fuera de la zona metropolitana de Cali serán únicamente responsables por su tema de traslado y la universidad les da el hospedaje. Nosotros hemos hecho un convenio importante con un hotel que queda a 100 metros de la universidad. Es absolutamente espectacular el hotel. No es un lugar en el que no desearía estar, es todo lo contrario. Es un hotel de muy buena reputación. El Hotel Pance 118, si lo quieren conocer, y les ofrecemos el hospedaje para que ustedes no tengan que preocuparse ni por desplazamientos del hotel a la universidad, ni por pagar hospedajes o costos adicionales en su matrícula. Así que las personas que están en Popayán, los que nos están acompañando tal vez de Pasto, del Eje Cafetero, incluso tenemos personas interesadas desde Bogotá, esta es una opción muy atractiva. Solamente tienen que venir a Cali una vez al mes, y esa vez que vienen a Cali, el hospedaje es absolutamente cubierto por la Universidad ICESI. Así que espero, María Angélica, esta sea una muy buena noticia para ti y para todos los que están por fuera de Cali interesados en esta maestría. Hoy no quiero dejar ir a Emily sin hacerle una preguntita. Emily, yo quisiera preguntarte algo sobre el tema de Marketing Analytics. El Marketing Analytics es un tema supremamente importante y lo hemos hablado en un par de ocasiones. Esto es una moda, esto se está presentando solo por ahora, esto es el resultado de las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión de toda esta información que tenemos disponible en la red, disponible en las diferentes plataformas y con la que se supone podemos hacer tanto? Bueno, no, definitivamente no es una moda, de hecho eso se está trabajando hace muchísimos años y digamos que ha tenido un crecimiento impresionante y sobre todo en los últimos meses, ¿no? Digamos que antes el presupuesto, te hablo de medios de comunicación, ATL, BTL, normalmente era el 70-30 cada uno, pero ahora estos se han ido disminuyendo mucho más, ¿sí? ATL nos referimos a todos los medios de comunicación tradicionales, televisión, prensa, radio, ¿sí? BTL era todas las activaciones que teníamos y hoy todo eso se ha ido, digamos, ha ido variando porque cada vez vamos más por el tema de digital. ¿Qué pasa? Antes, digamos, teníamos una familia completa, digamos, una familia de 5 personas frente a un televisor a las 8 de la noche viendo la novela. Hoy no. Hoy los muchachos miran más plataformas tipo Netflix, hoy el otro está conectado más al celular. Entonces, ¿esto qué permite? Pues que gracias a todo lo que se está desarrollando, todo el tema de inteligencia artificial y demás, pues hace que todas estas estrategias que se están diseñando
lleguen a quien debe de llegar, ¿sí? Esto está mucho más microsegmentado. Es diferente que me hablen a mí, Emily Gallego, a que te hablen a ti, Efraín Pinto. ¿Por qué? Porque tú estás en un ciclo de vida muy diferente al que yo me encuentro. Entonces, la forma de comunicarse contigo a comunicarse conmigo son diferentes. Las necesidades que yo tengo sobre productos o servicios, digamos, de banco, seguramente van a ser diferentes. Entonces, cuando vamos haciendo como este escáner, este mapping de cada uno de estos consumidores que hablamos al principio de la presentación, es esa experiencia end-to-end, es profundizar en ese cliente. Entonces, puedes hacer una misma campaña para diferentes tipos de segmentos de personas, ¿sí? Y va a ser mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque le estoy hablando por el canal correcto, de la forma correcta. Y no solamente, antes que hacíamos, lanzábamos, digamos, un comercial de cualquier marca de consumo masivo, y eso iba para todo el mundo, y más o menos uno se echaba la bendición, y esperaba al fin de mes a ver si había un tema de retorno de la inversión desde la publicidad, que es el ROA, y ya, porque no teníamos cómo saber. Hoy en día, tú haces un A/B testing que es básicamente para testear cómo va esa campaña, y en 2-5 minutos ya puedes saber si está o no está funcionando. ¿Por qué? Porque todo está targetizado. Entonces, no se trata de una moda. Y lo otro es todo el tema de la transformación digital. Estamos pasando del tema de la multicanalidad a la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez colocamos más en el centro al consumidor. Si lo veíamos, por ejemplo, años atrás, voy a hablar de una marca de una gran superficie, no porque tenga nada en especial con ellos, simplemente porque se me ocurre como ejemplo, digamos, un Falabella. Entonces, tú comprabas por internet y te llegaba a tu casa, pero resulta que no era el color, la talla o tal. ¿Qué pasaba antes? Te tocaba sí o sí comunicarte de nuevo por internet, ¿sí? Por esa página web, para que lo recibieran y te lo devolvieran, y eso era un proceso horrible, ¿no? O te tocaba desplazarte a un, me inventó un Servientrega o a un Deprisa para devolverlo y toda esa cosa. Eso era multicanalidad. Teníamos un montón de canales, pero cada uno trabajaba, digamos, como de una forma independiente. Hoy en día, con todas estas nuevas tecnologías, la omnicanalidad, ¿qué nos dice? Ponemos en el centro a nuestro consumidor y absolutamente todo está conectado. Entonces, si yo hago esa misma compra el día de hoy por internet y el producto me llegó errado o no llegó lo que yo quería, pues yo simplemente voy a la tienda física o tengo la posibilidad de decirle, se me demora 5 días, no, quiero recogerlo mañana en la tienda tal. Pues eso está. Entonces, todo este tema de las experiencias entonces se tratan de eso, de cómo profundizamos en nuestro consumidor y sobre todo cómo le facilitamos la vida. Y se me ocurrió otro ejemplo que he visto días que me pareció maravilloso. Uno de los gerentes de Alpina estaba contando que están vendiendo quesos maduros a través de WhatsApp. Entonces, uno diría, ¿una marca como Alpina? Pues sí, una marca como Alpina ha cogido un nuevo canal de ventas y les está yendo muy, muy bien. O sea, no lo tenían presente, ni siquiera lo habían volteado a mirar, pero gracias a todo esto, pues se ha desarrollado. Entonces, es la apertura a muchas cosas y es tener presente todo ese montón de herramientas que tenemos, toda esa cantidad de data que nos están dando, pero sobre todo saber qué de todo eso es lo que sirve para cumplir los objetivos tanto de marketing y por ende de la compañía como tal. Y repito, esto va para todo el mundo, o sea, empresa multinacional, grande o pequeña, sino que por supuesto pues se van ajustando dependiendo de las necesidades, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sin duda es un tema que afecta a todas las organizaciones y reaccionarán bien aquellas que estén bien preparadas. E igualmente los profesionales, si un profesional dice que está trabajando en mercadeo pero no quiere nada que ver con el tema de Business Analytics, tiene que repensar un poco cuál va a ser su verdadera función dentro de un equipo de mercadeo. Las decisiones, como estaba hablando Emily, hoy en día se pueden tomar muy rápidamente. Lanzamos la campaña, empezamos a tener retroalimentación, esto no está funcionando, listo, cambiémonos, reinventémonos, cambiemos la estrategia. O si por el contrario, si está funcionando, hagámoslo con más ahínco, con más fuerza, masifiquemos esto. Pero hay que tener en cuenta que esa capacidad de reacción nos lo da la información y la inmediatez de la información. Y esa información que la tenemos al alcance de nuestras manos rápidamente, hay que transformarla para poder convertirla en decisiones, en conclusiones. Muy bien. Juan Durán nos pregunta, termino mi pregrado en diciembre, ¿es posible ingresar quedando pendiente el acta de grado? Bueno, Juan, te cuento que un elemento muy importante para nosotros es el tema de la experiencia profesional.
¿Por qué necesitamos experiencia profesional? Porque esta interacción entre los estudiantes y la construcción de conocimiento la hacemos apoyados mucho en lo que cada uno nos puede aportar. Aquellas personas que ya tienen un poco más de recorrido por la industria, tienen un poco más de historia, de casos, de experiencia, nos favorece mucho en el enriquecimiento de esa experiencia. De todas maneras, Juan, yo te invito a que lo revisemos. Posiblemente en tu pasado has tenido algún tipo de vínculo laboral o en un emprendimiento o alguna iniciativa que podemos validar si es equivalente a una experiencia profesional, pero con muchísimo gusto, contáctanos. Tenemos en el chat los datos a los que nos puedes escribir, con los puedes llamar, nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp y con muchísimo gusto abordamos tu caso de una manera más específica y tratamos de darte la mejor de las soluciones. Emily, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos has compartido el día de hoy. A todos los que se han conectado con nosotros, igualmente les agradecemos todo su tiempo, su atención. Estamos a su disposición. Ya tienen nuestros datos en el chat, así que siéntanse absolutamente libres de contactarnos si hay algo que no está claro, si hay algo que no logramos explicarlo suficientemente bien. Con muchísimo gusto lo podemos revisar con cada uno de ustedes. Nuevamente, una feliz noche. Muchísimas gracias por su tiempo. Emily, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos.